bienvenidos a una entrega súper especial de La Chica de Porsche. Estamos desde Cap Cana, República Dominicana, desde el clásico de golf de David Ortiz. Este evento está lleno de superestrellas, atletas del mundo del béisbol, eso y muchas cosas. Así que no se pueden mover porque tenemos un programa súper entretenido. No se muevan, ahora comienza La Chica Deportes. Se llevó a cabo el clásico de golf de David Ortiz en Cap Cana, la República Dominicana. El propósito de este evento es recaudar fondos para la Fundación de David Ortiz, la cual ayuda a niños de bajos recursos en la República Dominicana y la área de Massachusetts en los Estados Unidos. Al evento asistieron muchos del mundo de los deportes y el arte. Me siento muy bien, muy contento de estar aquí en Dominicana y en este paraíso. Esto es muy lindo, un sitio precioso y de verdad que me siento muy contento de estar aquí. Y apoyando a David Ortiz en lo que es su fundación. Claro que sí, sí, estamos aquí. Es la primera vez que vengo, me había comentado esto varias veces, pero este año le dije que sí. Y de verdad que lo que está haciendo para estos niños es algo muy lindo. Yo creo que es algo que tienen que seguirlo apoyando aquí en Dominicana, en Boston también, que tengo entendido que también tiene la fundación ahí en Boston, y yo creo que es algo muy bueno que tenga. Y hablando de pelota, pasó el clásico el año pasado. ¿Qué tan orgulloso te sentiste de ese equipo de Puerto Rico? Me sentí muy orgulloso, ya que puertorriqueño, tuve la participación en dos de ellos, y de verdad ver el equipo de Puerto Rico de llegar hasta la final, hasta el último juego, y perder con Dominicana, que también para mí, me sentí contento también porque ver tantos equipos del mundo compitiendo para un campeonato, y el equipo que ganó ser un vecino de solamente 20 minutos en un avión, ver a Puerto Rico y Santo Domingo en los juegos finales, eso es como si fuera también un triunfo. Y todavía a mí se me da escalofrío cuando pensar lo que ellos hicieron al final del juego, que fueron y se dieron las manos. O sea, una hermandad. Eso es así, porque somos hermanos. Yo creo que todos los latinoamericanos que hablan el mismo idioma debemos ser hermanos. Yo creo que eso se vio muy bonito. Eso también, como se te pararon los pelos a ti también me pasó lo mismo, Biel. Eso es algo, eso es un acto de profesionalismo. Yo creo que cuando tú haces eso en el campo de juego, el fanático se lleva una buena expresión de realidad, cómo somos nosotros los latinos, y yo creo que eso es muy bueno. ¿Qué podemos esperar de ti en esta próxima temporada? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo trabajo para la organización de los Rangers, yo trabajo en la oficina y trabajo con las ligas menores, trabajo para la televisión también, trabajo con Univision, hice algunos trabajitos este año para hacer el Mundial con Univision, y tenemos pues algunos proyectos que Univision pues quiere hacer conmigo, pues esperemos Dios pues, que se haga y mantenerme activo. Yo hago muchas actividades en Puerto Rico, estoy tratando de mejorar un poquito el béisbol invernal de Puerto Rico y tratar de ayudar a esos muchachos en Puerto Rico para que le den la oportunidad a que vayan a los Estados Unidos y prueben su suerte como profesional, y otras cosas también en negocio, o sea que me mantengo bastante ocupado. Escuché ahí hablando sobre las nuevas reglas que quiere hacer Major League Baseball con los receptores y un jugador que... ¿Cómo tú crees que esto se va a prevenir? Que un jugador no se pueda, como quien dice, estrellar contra el receptor. Bueno, eso es algo que puede ser bueno, y también uno tiene que esperar a ver si eso funciona, ¿no? Porque yo siempre he dicho que cuando tú te pones un uniforme y cuando llegas ahí, todo cambia, yo lo vi y te lo vuelvo a mencionar, eso es algo que eso implantaron, eso se lo pusieron ahora, eso es un rule nuevo ahora, pero eso va a tardar. Eso cuando el juego empiece, cuando uno empiece a jugar a alto rendimiento, cualquier cosa puede pasar en el juego de béisbol, y yo te puedo asegurar que como quiera esas jugadas van a seguir pasando. Porque yo me imagino que un jugador que esté en tercera base, que se quiera, vamos a decir que se quiera robar tercera, y entonces, o algo, y tú, una jugada
muy cerca en home y el juego está en la línea. Si anota esa carrera. Eso mismo es lo que estoy tratando de decir. Ya cuando el juego está en la línea, cuando el juego está a una carrera o una carrera abajo o arriba y en el octavo, noveno, que hay que anotar, pues la mente cambia. Y por eso es que te digo que hay que esperar y ver si eso funciona. Pero tú, como receptor, ¿cómo recibías esos golpes? Bueno, no, eso es parte de ser un catcher, de ser un receptor. Por eso es que es una de las posiciones más difíciles y más duras en el béisbol, y yo creo que es parte de eso y eso va a seguir pasando. Por último, tiempo de Navidad, ¿cuál ha sido el mejor regalo que has recibido? Siempre te dan mucha salud, ¿verdad? Que tener la salud y estar bien y compartir y venir a eventos como estos y hablar con la gente y tener una familia saludable, unos hijos saludables, eso es algo que uno dice que es priceless. Yo creo que eso es el mejor regalo que uno puede tener, y yo creo que no solamente en Navidad, sino en el diario vivir y siempre. Bueno, muchísimas gracias. Suerte con todo lo que estés haciendo y salud, sobre todo. Feliz Navidad. Bueno, igual a ti, gracias. Gracias. De nuevo aquí en el evento de David Ortiz, ¿cómo te sientes? No, me siento demasiado bien, acabo de llegar y no, contento siempre, tratando lo más posible de apoyar a David y su fundación. Y él me invitó de nuevo este año y sin duda tenía que coger para acá de nuevo. ¿Sigues corriendo? ¿Sigues entrenando? No, sí, ahora mismo estoy entrenando. Por eso no llegué anoche, tenía un entrenamiento de esta mañana y no. La meta es llegar al 2016 de nuevo, y mi quinta olimpiada, y vamos a ver lo que pasa entre aquí y allá. Pero mi plan es llegar a mi quinta olimpiada en Río y no, el año que viene yo voy a empezar en mayo, creo, y ya que este año que viene, 2014, no tiene campeonato, entonces me voy a enfocar en el circuito de Europa, en la Liga de Diamante, y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y qué tal tu juego de golf? No, mejorando. Vamos a ver, puedo comparar con el año pasado, porque yo creo que eso fue la última vez que yo jugué, pero vamos a ver. El año pasado en mi grupito llegamos segundo, entonces vamos a ver si... Más o menos. Más o menos. Está bien, bueno, suerte, salud sobre todo, de verdad, un orgullo dominicano tenemos aquí. ¿Qué? ¿Sobre una película? Oh, sí. Oh, sí. No, háblame de la película. No, me llegó un guión, yo eso después de... Claro que yo no puedo correr el resto de mi vida, yo quiero otra meta. Y eso es empezar a actuar, y voy a ponerme a eso. Yo sé, como todo en la vida, hay que practicar y entregarse full. Entonces voy a hacer eso. Cuando vuelvo a Los Ángeles voy a buscar un buen entrenador y prepararme para el futuro del cine. ¿Sí? Así me gusta, un hombre que no se conforma con una sola cosa. Siempre hay que seguir creciendo. La vida es corta, hay que ser lo más posible. Bueno, ahora sí, felicidades en todo lo que estás haciendo. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, igualmente. Gracias. Chao. How do you feel to be here today supporting David Ortiz in this event? Oh, I love it. I love it. He's a great guy, and it's a great cause, and great weather, beautiful place. Yes. It's a lot of fun. Rush hour, any more coming out? Yeah, we're working on some stuff, so hopefully really soon we'll have it going. What do you guys work on to keep making it better and better, and just the time, the comedic timing, everything is always on point. Everybody's always laughing when they go see this movie. Everybody loves the Rush Hour movie. Oh, thank you. We try to just make it fun, make the movie fun, and just keep us in great situations and stuff. So that's what keeps it going. Are you still doing stand-up? Yes. I'm on tour now. I've been touring all over the world, and it's been a lot of fun. So I'm excited about keeping it going. So. Thank you so much. Have fun today here. Enjoy the weather. Saludos a las chicas deportes. La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del Niño Dios, una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta, para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Cibao Meat. Tradición de calidad.
En la Fed Pharmacy, la cual está localizada en el 4220 de Broadway en el Alto Manhattan, encontrarás todo lo que buscas en medicina general. Ofrecemos nuestros servicios en Nueva York y la República Dominicana. En la Fed Pharmacy contamos con atenciones de primera en un ambiente familiar. La Fed Pharmacy, con todo lo que buscas en el Alto Manhattan. Marquen el 212-321-0083 para más información. Presente en el evento de David Ortiz estuvo también Adam Jones de los Baltimore Orioles, quien nos habló de su iniciativa de Stay Hungry. I think mine with Stay Hungry is just always believe in yourself. Mm-hmm. You know, you always in yourself. You always have, you know, you always have that personal self-confidence. It's, you know, things might be going bad elsewhere, but yeah. Internally you have always have that confidence. You always have that. That place you need to, you know, the stronghold, you always need to do something. And I think with Stay Hungry, it's just told me to every day count your blessings and maintain the grind that you're on. And you're a foodie like me. Oh, yeah. I see you like food. Yeah, of course. Oh, yeah, I'm hungry. And I want some malecon so bad. So bad. That's Washington Heights, okay? Yeah. Eso es lo que le gusta. Which one? Well, you go. There's a couple of them. So there's one on 91st. It's 97th and. Yeah, yeah, and that's uptown, yeah. 97th and. I think it's Broadway, yeah, I think. 97th yeah. Broadway. Yeah. There's one there, and there's one on 175. Oh, that's Washington Heights, sure. Yes, that's Dominicanville. Yeah, that's Dominicans. I need to go up there because I know their food, they're going to make the food just a little bit better. Yes. Dominicans can cook. Yes, we can. Oh, yes. We're going to have to teach you. Okay. Okay. Yeah, just teach me you don't need to teach me. Just keep feeding me. just keep feeding me. All right, we'll keep feeding Adam Jones. Some mango, arroz con pollo. Oh, yeah. And plátano. Just empanadas. What else do I love? Everything? Yeah. I'm a big fan of Dominican. You were eating ribs on TV when you had it. Yeah. That was at the All-Star game. Yeah. Yeah. Just, I'm like, look at him. The ribs in Kansas City are unbelievable. Unbelievable. There's like five places that have unbelievable ribs. And I'm a foodie. Yeah. I got to eat. I need some strength. Yeah. So the food maintains that. It's all good. You maintain you're active, so it's all good. You can eat whatever you want. Always. I gotta maintain active because I'm not active and I'm gonna be bloated and I don't. I gotta maintain my bikini body. Yeah. All right, Adam. Thank you so much. Keep enjoying this weather. And good luck next season. I appreciate it. Thank you. Aquí nos encontramos con Franklin Morales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí en el evento de hoy? Sí, disfrutando este momento especial con David. El programa para los niños de la fundación de él. ¿Qué tal David como líder? Es tremendo compañero de equipo. Todos juntos formamos una unión. Es alguien muy especial. Que Dios lo bendició. Por las cosas buenas, por el compañerismo. Por ser un líder tan especial y darnos apoyo a cada uno de nosotros, no como compañero de equipo, sino de su personalidad, el compañerismo que siempre nos ha unido. Bueno, muchísimas gracias, suerte, que disfrute del ambiente aquí. Muchas gracias. Y aparte de estar compartiendo en el evento de David Ortiz, Amy García también está promocionando su nueva película, RoboCop. RoboCop también, que va a salir en febrero. I know, I'm so excited. Pero originalmente el papel era para una asiática. Entonces yo dije, pero ¿por qué no puede ser latina? Dijeron, puede ser científica. Y dije, pues podemos hacer doctores y todo. Entonces me gané el papel y ahora, ya sabes, es una película grandísima que se va a estrenar por todo el mundo. Y tengo mucho orgullo que cuando los niños y las niñas van a ver RoboCop, van a decir, ella se ve como yo, si ella lo puede hacer yo también, ¿no? Exactamente, felicidades, de verdad que... Yo también estoy ansiosa por ver esa película. Cuando vi el trailer en el cine, sí. Wow, yo dije, oh my God, RoboCop. Uno sabe que creció con esa película cuando era más joven, la original. Y entonces, ¿cómo la pudieron adaptar para tiempos modernos? Pues es el director, José Padilla, que es de Brasil y es muy talentoso. Él hizo una serie que se llama
¿cómo se dice? Se llama Elite Squad y ha ganado muchos premios y es un director que va a ganar Oscar un día. Entonces yo creo que es él que maneja el tren, pero también Michael Keaton, Sam Jackson, Gary Oldman, actores tremendos, ¿no? Y es una historia tan buena, o sea, mucho de la vida de nosotros va a ser con robots en el futuro. A lo mejor ni hay un humano volando el avión, entonces tal vez solamente una máquina. Entonces eso es de lo que se trata la película, y yo creo que se trata de hoy, porque vamos a tener que ver si tú estás cómoda, si un piloto no es humano, pero es completamente máquina, ¿no? Bueno, felicidades y gracias. Suerte con todo lo que estás haciendo. Gracias, igualmente. Bueno, aquí mismo me encuentro con José Iglesias. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Contento de estar aquí apoyando una causa con David, con este gran grupo y con este hermoso clima. Eso te iba a decir, ese clima que está divino. Sí, riquísimo, como Miami. Háblame de la temporada que viene, ¿cuáles son las expectativas? Jugar, tratar de ganar, tenemos un gran equipo y vamos a ver qué pasa. ¿Qué te llevaste de la temporada pasada? De todo lo que pasó, ¿qué te llevaste? Una gran experiencia. Jugar el béisbol es lo más importante, mantenerte saludable. Fue un gran año como para el equipo de los Red Sox, como para mí individual, y me siento muy contento. Tan joven, ¿cómo te mantienes con los pies en la tierra? Sin zapatos, como ya me ve, así los tengo en la tierra. Y no, ser un ser humano, ayudar y disfrutar de cada momento en la vida. ¿Y cómo ves los cubanos que están ascendiendo ahora mismo en Grandes Ligas? Son muchos los que están subiendo y de verdad que se están convirtiendo en estrellas. Sí, no, hay muchos muchachos que están haciendo muy buen trabajo en Grandes Ligas y estoy muy contento de que eso está pasando. Bueno, muchísimas gracias, suerte, salud sobre todo. Gracias a ti. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179, esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Dance Supermarket, el verdadero gigante de la economía. Junto a los míos. Como todo lo que implica. Trabajo duro y sacrificio. Comenzamos por un sueño. Tradición y servicio a nuestra gente. Y como todo lo grande. Seguimos creciendo. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Esos plátanos están verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre son buenos. Y el carrito saldrá lleno. Es presentado por Lucius Wine, el de la boquita roja. David Ortiz, ganador del MVP en la Serie Mundial, conversó con la prensa. Nos habló de las cosas que tuvieron que pasar para que el equipo de Boston pudiera tener el éxito que tuvieron en esta última temporada. Pasaron muchas cosas, muchas cosas positivas en el equipo. Contrataron unos jugadores que a lo mejor no eran lo de la mejor habilidad, pero tenían corazón y le echaban ganas al juego en el día a día, trataban de marcar la diferencia. Y tú sabes que cuando a ti tú terminas en el sótano y te declaran como un equipo sotanero, tú tienes como esa pajita en los hombros, la cual tú quieres deshacerte de ella. Y yo diría que todo funcionó a la perfección este año.
Presente en el evento estuvo el doctor Peter Slavin, presidente del Hospital Mass General en Boston, Massachusetts. My name is Peter Slavin. I'm the president of Mass General Hospital in Boston, and I just wanted to thank David for hosting this tournament. And we, along with the Horton Charity here in the Dominican Republic, are the two beneficiaries of his generosity and the generosity of the sponsors and donors to this event. David nos habló un poco del trabajo que realiza junto con el doctor y la fundación en la República Dominicana. Es una fundación que ayuda pediátrica, lo que nosotros hacemos. O sea, todo lo que tiene que ver con pediatría, relacionado con niños, es el fuerte de nosotros. Aquí en el país está pasando un problema muy grave, y es el de que hay colmado, pulpería, ventorrillo, que venden químicos para lavar en tu casa, para lo que sea, pero lo venden en una botella, se lo venden a la mamá o al papá o al hermanito, en una botella como esta. Pero es un químico lo que hay adentro. Entonces los niños chiquitos que no saben, ven esa botella, van y se lo toman, y esos químicos le destruyen el esófago a los niños. Pues nosotros empezamos a funcionar con eso, porque es pediátrico, problema pediátrico, y hay una lista de 2.000 niños que tienen esos problemas, que mueren de eso. Eso es algo, eso químico, eso líquido, cuando los niños se lo beben, le destruyen el esófago. Y la operación que le estaban haciendo a esos niños, los niños se morían después de ella, porque no la estaban haciendo bien. Hasta que traímos un doctor de Boston, que fue el doctor que separó a las gemelas. Él empezó a hacer esa operación. Hemos operado como 26 niños de eso. Y él, encima de que él que hace esa operación bien, ha estado enseñando a los doctores nuestros a que vean cuál es la manera de que esa operación se haga bien, los niños continúen su vida normal. Él lo educa. Y eso ha sido un palo aquí. Nosotros vamos a continuar con, hemos continuado después de eso con lo que llama la operación del corazón, nosotros hacemos los niños, o sea, y lo de preparar a las enfermeras de la Angelita, de Robert Reed, y es porque estaba ocurriendo un problema allá también, que tiene que ver mucho con pediatría, y era el mantenimiento, el tratamiento post cirugía, después de la cirugía, que había muchos niños que estaban muriendo también por eso, porque no se le daba el seguimiento debido después de una cirugía, después de una operación. Y desde hace un par de años para acá, la fundación ha estado invirtiendo en eso también, en que las enfermeras se preparen para que le den ese seguimiento a los niños. O sea, es un grupo de cosas diferentes las cuales nuestra fundación ha estado haciendo. Y por eso que tenemos que preparar eventos de esta magnitud, porque tú sabes que costear esos gastos de esa... de la preparación de esas enfermeras, más las operaciones de estos niños, ha sido algo que ha sido como una bendición encima de todo, porque ya operaciones del corazón ya tenemos más de 400. Cada vez que tú operas un niño del corazón de eso, tú le estás cambiando la vida, tanto a él como a su familia. Gracias, papá Dios. Y ese es el fuerte de nosotros. Le estamos dando seguimiento a esas operaciones del esófago de los niños, de cuando se toman esos químicos. Hay un número de niños en espera de esas operaciones, la cual a mí me lo dijeron esta mañana, y yo dije, bueno, Dios que ayude a uno y que le dé fuerza a uno para uno seguir con esto, porque a ese niño hay que ayudarlo. Y 2.000 aquí en Santo Domingo. Piensa tú en esto. ¿Cuánta gente del país de nosotros crees tú que no llevan de esos químicos para limpiar y cosas a su casa en botella de bebé? Casi todo el mundo hace eso, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo que la familia deben empezar a prevenirse, porque eso está acabando con la familia. Cuando un niño tuyo te bebe eso, le quema el esófago, lo destruye. Entonces estas operaciones son operaciones que son un poco complicadas. El doctor me estuvo explicando esta mañana, y es que ya lo que se llama, tú tienes que cambiarle el tubo del esófago a los niños y el corazón subíselo para que estas operaciones funcionen de la manera que es. Y es algo
oye, yo me sorprendí cuando yo escuché eso. Cada uno de ustedes le está salvando la vida a un niño. Y eso es algo que debemos tomarlo en cuenta mucho en el país de nosotros, porque no ha habido un niño rico que ha pasado por aquí a operarse. Cada niño que nosotros operamos aquí es de familia de escasos recursos. Y tú ves que 3, 4, 5, 6 meses después de la operación, ya tú ves que la mamá tiene un trabajo, ya tú ves que la mamá llega más cuidadita, el niño ya está haciendo actividades, él en lo personal, cosa que no podía hacer antes de la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Y así yo, como le digo, le doy muchísimas gracias. También aprovechamos el momento para entregarle un regalo de parte de nuestros patrocinadores, el Ron Don Reyes. Don Reyes, felicidades. Eso nunca son. Gracias, mi amor. Ese segmento fue presentado por Lucius Wine, el de la boquita roja. Bueno, yo no sé ustedes, pero espero que hayan disfrutado de este lindo programa desde la República Dominicana. Este clima, yo no me puedo quejar. Lamento ustedes que están en Nueva York disfrutando de un poquito de frío. Pero nada, gracias por estar en sintonía conmigo aquí a través de Dominican View y ustedes también en la República Dominicana a través de Vega TV. Un beso muy grande y nada, que tengan un feliz día. Bye, bye. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Listo esto pa' lo que le vamos a darle cogido. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. ¿Por dónde vamos? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.